El Deportivo Independiente de Medellín ya es finalista y esperará cuando llegue el gol de Atlético Nacional. Correcto, muchas gracias señores y señores, la primera llegada aquí que llegaba a través de Camila Tuberti al brazo. La número 14 que no pudo definir y se fue muy cerca, que viene el Nacional. Está cargando Nacional, ¡abrazo, abrazo! La mete al fondo de la red, señoras y señores, y aquí anota el segundo para el verde. Asegurando la clasificación a la siguiente ronda, el cuadro verde blanca, dos tiene Nacional, gol de Valentino Franco, gol de Valentino Franco, que llega el tercero, Marco Brazo. Fondo de la red, Camila Hernández, número 16, gol del Atel, goles simultáneos, el Atel, el segundo y el tercero respectivamente, para el conjunto verdolaga. El Atel apoya el deporte, y el talento de la niña sigue el poli fútbol, 3 tiene Nacional, 0 tiene Loma de los Bernal. Y cuando estamos hablando de la segunda anotación, venía la tercera, y atención que se acerca de nuevo Nacional. Buscando Camila Ríos, mete el pase al vacío, el balón quedó cerca. Camila Tuberquia, Camila gira el cuerpo, se autodirita, buena jugada, mete el pase a la 5:50, primero marca Loma por medio de la niña Paulina Montoya, sacudiendo la tribuna de Oriental, se va a cobrar el despacho de mano para el equipo de Nacional, cobrando en el corto, recibe la pelota Cate Cataño, Caterine con el esférico, va a levantar el pase, lo hace a la zona de peligro, le cambió la trayectoria de la pelota, el marco golazo. Aquí llegó Camila Tuberquia para acomodarlo al fondo de la red y colocar el sexto gol. Florencia, como lo decíamos, está empatado con puntos con Moral y Oriente, disputando a ver quién quedaba en el tercer lugar. Y ya que vimos los ítems de cuál era el desempate, cuando viene el gol de Nacional. ¡Ojo la pelota al marco, golazo! Y aquí está, ganando el conjunto verdolaga, 7-0. Guarne, debes pasar. Asados y estadero los kioscos debes visitar. Y un rico plato saborear. Deténgase en los kioscos, verá que vale la pena. Que su paladar deguste una comida bien buena. Con la barriguita llena, descanse por un momento. Y luego siga su... Al marco la
pelota al marco de brazo. Para meterlo al fondo de la red, ahí llegó y la pelota se fue adentro. Andrea Muñoz, número 6, la mete al fondo de la red. Señoras y señores, nos llevaron frente a la cuenta. Gol con Telecomunicaciones, Edatel. Edatel apoya el deporte y el talento de las niñas en el Poli Fútbol 8. Para que se quede sin aire, está el micrófono de la Poli María. Esta es la vitrina deportiva.com, transmitiendo la pasión, la alegría del Poli Fútbol femenino desde Sabaneta. El balón por la izquierda para Mendoza. Mendoza jugando, va tocando el corto para Paola Herrera. Herrera llega a línea izquierda, ingresa al área. Ojo que gira el cuerpo, la va entregando por el centro para Luis, que le pega al marco. ¡Golazo! Aparece para meterla al fondo de la red. Pasaron Seiba del norte de Ibagué y el Madre. Esto fue el Bajo Cauca, correcto. Sí, ese fue el grupo A. Muy bien, ya vamos a recordar el otro grupo, Venezolano, Regional y Nacional. La pelota va filtrando al vacío, va buscando Nacional. Viene Nacional al marco. ¡Golazo! Número 10 a la espalda. Es Camilo 14, fueron en total 5 cupos que se entregaron de 11 equipos que vinieron a participar. Vamos a recordarlos rápidamente. Entonces los clasificados: Seipa, Norte de Ibagué, por el grupo A, junto con el Magre. Clasificados también Cañaveral de Ibagué y Nechí. Y por último, Caucasia. Estos fueron los cupos entregados para la final de la cancha Barte número 1. ¡Ojo! ¡Se metió! ¡Gol de Nacional! ¡Sí, señores! Aquí llega otro para aumentar la cuenta. Apareciendo con mucho peligro el sector ofensivo de Nacional, que quiere terminar este polifútbol con muchos goles. Anota otro gol que marcamos con Telecomunicaciones Edatel. Gol que marcamos con Telecomunicaciones Edatel, señoras y señores. El balón se va al fondo de la red. Aquí hay otro golazo. ¡Gol! En la media distancia el balón se va al fondo de la red. El balón se va al fondo de la red en esta oportunidad. Luisa Mendoza, la línea marcada con la número 8 y el primero había marcado Kenia para meterla al fondo de la red. 11 respectivamente y 12 ahora para el conjunto verdolaga. 12 tiene Nacional, goles simultáneos que marcamos a nombre de Telecomunicaciones. Debatel apoya el deporte y el talento de las niñas del Pony. 12 tiene Nacional, 0 tiene la mano de verdad. Información del Pony Fútbol, te escucho, Andrés Camilo Cardoso.